Finalmente, la ganadora de la tercera edición de Tu Cara Me Suena, con el 60% de los votos, y no 40%. Y 40, entre comillas. Entre comillas. Finalmente, la ganadora de esta edición de Tu Cara Me Suena es... Estoy nervioso. Estoy muy nervioso. ¿Qué os gusta esto? Tensión hasta el final. Que me estoy tensando. La ganadora es... ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy yo! Me gustaría valorar muy mucho, lo que ha hecho Melody. Le damos un aplauso grandísimo. Muchísimas un gracias. Talento sobrehumano el que nos ha demostrado aquí. Gracias. Larga vida y larga carrera, Melody. Te queremos. Muchísimas gracias a todo el mundo de Latinoamérica. Muchas gracias. Os quiero. Y el momento de Edurne. Ay. ¿Qué se siente? Sentaros, que el número empieza desde allí. A ver. Emoción, ¿eh? Muchísima. De verdad que los cinco finalistas, todos mis compañeros, yo creo que lo bonito es que no estaba nada claro, que ha habido muy buenas actuaciones, todo el mundo súper bien. Melody es increíble, Chuso, Jun, Flo, es que todos. Era muy difícil, lo han comentado también en el vídeo los compañeros, de que tú venías con un cartel de decir, hombre, Melody, Edurne está para ganar el concurso, y llevar esa presión todo el tiempo también ha costado. Bueno, pero también me ha venido bien, porque eso me ha hecho que en ningún momento baje la guardia, que todas las actuaciones pues intentara superarme lo máximo posible. Esta noche quería arriesgar porque... Pienso que lo fácil es muy fácil y yo también me pongo a prueba. Digo, a ver si puedo sacarlo para adelante y bueno, estoy contenta, estoy feliz con la experiencia. ¿A quién se lo dedicas? Con todo lo que he vivido, a toda mi familia, a todo el mundo que me quiere, a este público maravilloso, a estos compañeros, a este jurado y a ti. A todo el mundo. De verdad, oye, gracias. Y tenemos una cosa importante que hacer, que es dar los 30.000 euros sí. A una ONG. ¿A quién se lo damos? Pues mira, antes de darlo a la ONG, ya lo tenía pensado y creo que este premio lo tengo que compartir con todos mis compañeros porque, haciendo resumen de todo lo que hemos vivido, ha sido mucho tiempo, ha sido como una pequeña familia y creo que todos merecemos un cachito de este premio. Así que se lo voy a... Todas las ONGs de cada uno van a tener una parte de esos 30.000 euros, ¿eh? Sí. Que es una fundación que ayuda a las mujeres maltratadas que bueno, pasan por ese apuro de no se atreven a denunciar, luego les cuesta un poco integrarse a la vida social. Entonces, como hoy en día es una pena que todavía esté ocurriendo estas cosas, a día de hoy, pues bueno, va para todas ellas y arriba las mujeres. ¡Edurne! ¡Te queremos! ¡Gracias! ¡Gran ganadora de Tu Cara Me Suena! ¡Tres ediciones!